Saludos a los televidentes granmenses. Aquí estamos desde Haarlem, Holanda, con el capitán de la selección de los Alazanes de Cuba, Carlos Benítez. La selección, Carlos, ha tenido un inicio realmente incierto. Dos derrotas en par de salidas. No, sí. Bueno, saludo a toda la afición de Granma. Yo creo que ellos han podido ver los partidos. Han sido partidos cerrados. El de Holanda, ustedes vieron que el juego tuvo 2-1 hasta el sexto inning. Bueno, un cuadrangular que le dieron a Paralelo, que fue el que separó un poco el juego, pero bueno, fue un juego que pudimos ver ganado. No pudimos lograr la victoria. Ayer el juego de Japón estuvimos ganando 3-1 hasta el sexto inning. Yo creo que alguna imprecisión del árbitro, un boque le cantaron a Socarrá y un strike que le dejaron de marcar a Pavel, creo que fue lo que nos llevó a la derrota. No es justificar, no, pero yo creo que fueron cosas que produjeron que el equipo de Granma y el equipo de Cuba fueran derrotados. Ustedes vieron, a los japoneses no se le hace mucha carrera. Yo creo que el único equipo que le ha hecho 3 carreras al picheo de Japón fuimos nosotros. Y nada, no pudimos ganar. Hoy enfrentarnos al equipo de Estados Unidos, que es un equipo fuerte. Nadie crea que esto es una serie nacional, como yo comentaba con mi compañero de cuarto, de que le ganamos a Matanza, de que le ganamos a Industrial. No, aquí la cosa es distinta. El techo es más alto. El techo es más alto y tenemos que enfrentarnos a pitchers con más de 90 millas, 95, 93 millas y con mucho repertorio. Ustedes vieron los japoneses ayer que tenían 4 y 5 lanzamientos, que en Cuba no se ve eso. Estamos luchando y vamos a tratar de salir a ganar un par de partidos que son los que quedan, que son los que te van a llevar al cruce que es el jueves. Nada, que sigan confiando en los Alazanes y que no se pongan bravos porque hemos recibido algunas llamadas, algunas veces, que cuándo vamos a ganar. No, nada, esto no es una, como le dije ahorita, esto no es la Serie Nacional. Ya esto es otro tipo de evento. Muchísimas gracias. Han sido las declaraciones de Carlos Benítez, el capitán de los Alazanes de Granma, que hoy enfrentan a la 1:30 de la tarde, hora de Cuba, a la selección de Estados Unidos. Ya el equipo va saliendo del hotel y en unos minutos estaremos rumbo al estadio, al Pete Mueller, donde hoy, reitero, Cuba enfrenta a Estados Unidos. Ha sido un reporte desde Haarlem, Holanda, especial para nuestro canal CNC Televisión Granmense.